amigos, espero que estén muy bien, yo soy Reg y bienvenidos una vez más a un nuevo video. Y pues esta ocasión decidimos salir de la rutina y venimos al parque mejor conocido como La Marquesa. Y pues vamos a ver qué podemos hacer. Puedes hacer cuatrimotos, bueno, no puedes hacer cuatrimotos, puedes rentar una cuatrimoto, volar papalote, andar en caballo, pescar tu trucha y... Y pues vamos a ver qué tal nos va. Así que acompáñame a ver el video. A una hora de la Ciudad de México se encuentra uno de mis lugares favoritos, en el municipio de Ocoyacac, en el Estado de México, el mejor conocido como Parque La Marquesa, el cual cuenta con una gran variedad de actividades. Puedes montar a caballo, como te mencionaba, puedes pescar una trucha, competir en una carrera de cuatrimotos, en fin, hay gran variedad de actividades o simplemente, ¿por qué no?, tomar el sol. Bueno amigos, pues les platico un poquito, aproximadamente llegamos al mediodía y el clima estaba increíble, estaba súper fresco y el sol aún no te pegaba tanto, así que optamos por buscar un espacio cerca de la laguna. La idea era salirnos de la rutina, despejarnos. Y pues aquí te va una idea por si tienes algún cumple cerca, tu aniversario o simplemente por el gusto de salir, la cual te recomiendo al 100. Esto es hacer un picnic, sí, al menos una vez en la vida tienes que hacerlo, ya sea con tu familia, con tus amigos o con tu pareja, y si pueden hasta conseguir una canasta de picnic y el típico mantel. Pero si tu plan es algo limitado, no te preocupes, puedes hacerlo como nosotros sin necesidad de gastar tanto. El mantel lo puedes conseguir donde venden telas y se llama mascota. Este es básico, ya que te facilitará el montar todo y sin preocuparte por la tierra y los animalitos que pueda haber en el lugar. También conseguimos estas bolsitas tipo de gel o de hielo para mantener frescos nuestros alimentos y usamos cualquier mochila en lugar de la canasta. Y un día antes compramos papitas, fruta, jugos, galletas, chocolates, para no gastar de más, y lo puedes complementar con algunos vasitos, platitos decorados, servilletas de algún color en especial y, ¿por qué no?, una botellita de vino. Aquí la idea es disfrutar de la vista, de la tranquilidad, de pasar un tiempo juntos, y pues fue así como hicimos nuestro picnic. Y bien, después de haber disfrutado un momento increíble en nuestro picnic, quedarnos un ratito acostados disfrutando de la naturaleza, quisimos después ir a las motos, solo que andábamos un poco perdidos hasta que por fin llegamos. a ver que me sentía como en el videojuego de Mario Kart, solamente que aquí no te podías recuperar tan rápido de alguna caída. Y pues también es muy importante y te sugiero que en este caso pues procures llevar tus cosas en alguna mochila, o si vas a intentar grabar, obviamente lo hagas con algún soporte para que no se te vaya a caer. Y sobre todo lleva cámara. El costo de las motos fueron de 180 pesos por 30 minutos y los chicos a la hora que llegamos creo que no habían rentado todavía tantas motos, entonces fue un poquito complicado que nos cambiaran un billetito, pero sí te sugiero que lleves cámara. No es cancha, paso. Cuando era niña solía venir con mis tíos, con mis primos y nos gustaba hacer carreras, pero debes saber, yo siempre iba de acompañante, iba en la parte de atrás, como en la rejita. Entonces yo en mi vida había manejado como tal una moto y es por eso mi reacción. Y bien, después de haber disfrutado un rato de la velocidad, estábamos buscando algo de comer y pues nos fuimos unos kilómetros más adelante y nos encontramos con este restaurante. Mira aquí, solito. ¿Quieres la cabañita o el pastito? En este caso el restaurante se encuentra en un espacio natural con caída de un río y rodeado de mucha flora. También lo que nos pudimos percatar es que había muchas cositas tipo miniatura y representaciones de duendes y hadas. Realmente no preguntamos la historia en el lugar, pero sí te deja con algunas dudas. Debo decirte que es un lugar hermoso para comer, rodeado de la naturaleza en todo su esplendor, pero en este punto ya estábamos súper sucios, llenos de polvo, de lodo por haber estado en las cuatrimotos, y el lugar estaba tan hermoso, tan bello, que digamos, no nos sentimos algo raros o digamos algo incómodos por la vestimenta, pero el lugar, el capitán y los meseros fueron tan amables con nosotros que de verdad la actitud fue excelente y el servicio. El costo por persona aproximado fue de 350 a 400 pesos. En mi caso pedí una sopa azteca y unas quesaditas de chorizo y una piña colada. Y también pedimos un espagueti a la francesa, una cecina y unas papitas a la francesa. Obviamente esto era con el fin de compartir entre nosotros, pero te digo, ese es el aproximado del costo. Hace años que no comía chorizo verde. Y debo decirte que a la hora igual que fuimos realmente pensamos que iba a estar lleno y realmente el lugar fue casi para nosotros. Bueno amigos, espero que les haya gustado la recomendación, el video, y si quisieras que visitáramos un lugar, déjamelo saber en los comentarios, y si te animas a salir, no olvides regalarme un like, compartir el video y sobre todo suscribirte para seguir creciendo juntos. No olvides que te veo en mis redes sociales, TikTok, Instagram, Face y Pinterest. Yo soy Reg, cuídate mucho, gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. Te mando un fuerte abrazo, bye bye.